Here's an example of my poetry. International crossing. La simpleza es la forma más rápida to get from point A to point B. Dijo mi jefe y pensé que entendí. Jala baila la meda. Por el libre cruzamos a patín. Su maleta, it passes mine disguised. Un agua para los dos libra la sed. Just as a bridge dissolves within. Con feria en la mano, lo haría gabacho. Try and trespass our own borders. Pero ni él es de aquí ni yo de allá. We'll meet once in a while, vaya. Para la pasada y reconocer. No distance cuando lo guacho. Mi primera experiencia literaria fue con picture books. Me acuerdo que yo estaba en la primaria y no entendía muy bien el lenguaje del inglés. Y tener un libro que tuviera imágenes y tuviera las palabras ahí escritas junto con dibujos que me ayudaran a entender fue la forma en que aprendí a hablar inglés y aparte a conocer el lenguaje en sí. Y por eso yo doy el ejemplo de este poema en inglés y en español, porque creo que es muy importante la combinación dentro de mí y lo que hace para mí el percibir la literatura en dos idiomas. Students need to feel comfortable reading and writing independently on the language that they speak, English or Spanish. It doesn't matter. Students need to relate literature to their lives. They need to feel intimate with it in order for them to expand on the literary level that as educators we want to teach them. That's the reason why.